Bienvenidos a Mundo Agro, ya comenzamos a repasar las principales novedades en el ámbito de la producción. Y en este caso, para comenzar el programa, nos vamos a ubicar en el congreso que la firma Syngenta concretó recientemente en Córdoba. Allí expusieron sus diversos productos para la producción en materia de agricultura. En momentos en donde los productores tienen que conocer a ciencia cierta qué es lo que se ofrece para mejorar la agricultura y obtener muy buenos réditos, algo que se ha perdido por la falta de competitividad en los últimos tiempos. De esos temas hablamos con el ingeniero agrónomo Joaquín Gutiérrez, es responsable del área de marketing de la firma Syngenta, quien habló, por supuesto, de los nuevos productos que Enmaíz presentó a la compañía en el marco de este congreso en Córdoba. Del 18 al 22 de septiembre, 66ª Expo Rural Jesús María. Caballos, granja, máquinas, bovinos y grandes momentos que compartiremos, porque vos sos parte de la Expo, porque la Expo se vive en familia. Bueno, estamos con Joaquín Gutiérrez, es responsable de marketing para el producto maíz de Syngenta. Imaginemos que esta jornada, además de brindar información técnica, sirve para ir presentando los productos que se vienen en la materia. Sí, en ese caso, en lo que respecta a semillas de maíz, en este simposio estamos presentando tres materiales nuevos, que son el SIN 969-TDTG, SIN 960-TDTG y SIN 840-TDTG. Son materiales de excelente potencial de rendimiento, materiales que presentan, digamos, cada uno para una característica, para un ambiente diferente. Voy hablando primero del 969, sí, del 969-TDTG, que es el material de más alto potencial para la zona núcleo, para siembras de tempranas. Presenta rendimientos muy buenos en las redes de ensayos de redes oficiales de INTA y CREA, y condicen con los datos de investigación y desarrollo de Syngenta. Es un material que estamos posicionando para los mejores ambientes en la zona núcleo. Uh-huh. El otro material, el 960-TDTG, es un material que tiene muy buena tolerancia a mal de Río Cuarto y una marcada estabilidad y potencial. Y es un material que, consecuentemente, lo estamos llevando a la zona del sur de Córdoba, a la zona del norte de La Pampa y el oeste de Buenos Aires. Uh-huh. Vemos que ese nicho de suelos sueltos, de suelos con mayor porcentaje de arena, el material anda con muy buenos resultados, expresando muy bien el potencial de rendimiento. Bien. ¿Y en cuanto al otro producto? El último producto que quería presentar es el 840-TDTG, que es un híbrido de ciclo intermedio corto, son 121 puntos de madurez relativa que tiene el material. Es un híbrido bien diferente a los otros, pero mantiene el alto potencial que estaba hablando de los otros materiales. Es el primer híbrido de Syngenta de ciclo intermedio corto, de alto potencial para competir en el segmento de alta tecnología, donde están quizás los productos más importantes del mercado hoy. Este material es nuevo, tenemos muchas expectativas de este material porque los resultados que estamos viendo son espectaculares del 840-TDTG, y lo estamos llevando, dada su gran perfil sanitario, lo podemos llevar a la zona del oeste, a la zona sur, a la zona centro, digamos, al norte de Córdoba, a la zona del mal del Río Cuarto, donde, ya que tiene muy buena tolerancia a esta enfermedad, uh-huh, el material lo podemos llevar ahí sin ningún problema. Fundamentalmente a eso se ha hecho resistente a partir de la tarea genética que han realizado los especialistas. Claro, por supuesto, digamos, hay mucho trabajo y mejoramiento para tener un buen perfil sanitario en los materiales. Sumando a esto una buena estructura de planta, una buena agronomía, un buen anclaje, una buena caña, digamos, no presenta vuelco prácticamente, no presenta prácticamente quebrado, por lo cual es un material muy seguro que brinda muy buena seguridad a cosecha. Y además es un material que estamos viendo que tiene un desempeño
muy bueno para las siembras tardías, bajándole un poco la densidad, llevándolo a 60.000 plantas, el material expresa un rendimiento muy bueno para quienes buscan siembras tardías, estabilizar los potenciales, los rendimientos en 10.000 kilos más o menos. Bien, entonces quiere decir que el productor va a poder ubicar, ya sea, prefiere hacer siembra temprano o tardía, distintos productos que vienen para la próxima campaña. Exactamente, hay una alternativa en Singenta para cada uno de los planteos que el productor quiera hacer. Bien, la expectativa aquí en Córdoba, donde inclusive hay un anuncio por parte de la provincia en donde están tratando de fomentar que el productor haga rotación de cultivos y apueste definitivamente el maíz a partir de eventos que tienen que ver con el valor agregado. ¿Es una expectativa importante la de la compañía de poder ubicar más productos en maíz aquí en la provincia? Sí, nosotros vemos que la provincia de Córdoba es una provincia en la cual nosotros tenemos una muy buena participación. Los productores buscan nuestros productos porque ven que tienen una muy buena estabilidad, un muy buen potencial. Lo han probado durante varios años y los resultados son muy buenos. Y nosotros vemos que ese nombre de Singenta, los productores maiceros, es muy bueno. Y vemos que esta nueva política del gobierno de Córdoba va a fomentar y nos va a ayudar a desarrollar un poco más el mercado en Córdoba. Hasta allí el testimonio de Joaquín Gutiérrez de la firma Singenta. Nos vamos a la pausa en un rato nada más. Nos ubicamos en Agromutual 2013, en donde, por supuesto, se hizo un lanzamiento realmente interesante para tractores y maquinaria Pauni que podrán ser adquiridos a través del sistema de un círculo cerrado. La pausa y ya hablamos con Fernando Coiset.